vida nos sonríe aún más, hoy que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas, tengo todo un camino para andar, muchachitas, con un destino que ¿qué? ¿Tienes guaruras? No lo necesito. ¿Qué te traes, Margarita? Advertirte. Te la pasas advirtiendo, Amargara. ¿Por qué no nos arreglamos de una vez? Ya. Sí. No quiero manchar mi payasito nuevo de tu sangre. Si se mancha, va a ser de la tuya. Porque es bastante sangrona. No estoy hablando contigo, Naquita. Pero resulta que yo oigo a Margarita. Mira, Isabel, me le he pasado todo un año entrenando para ser la principal en el espectáculo. Y no va a venir ninguna provincianita mosca muerta como tú a quitarme lo que es mío, fíjate. ¿Cómo ves? Así es que o te sales o te saco. ¿Cómo la ves? ¡Ay, qué mello! ¡Tengo mucho miedo! ¡Me aplaudo! ¡Qué mello, mira, mira! ¡Ay, qué mello tenemos a las dos, mira nomás! Yo también tengo que decirte una cosa. O te esfumas o te esfumo. Pues no estás sola, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Y esta quién la llamó? Yo no vi que le hablan, ¿tú oíste? No, no, Ana. ¿Oíste? Te vas a llenar las manos de nixtamal. Sí. ¿Cómo te digo, jarochita? Si persistes en tu grilla contra mí, te vas a accidentar. ¿Quieres acabar en una silla de ruedas? Oye, ya está. ¿Por qué les esperamos tanto? ¿Por qué no la dejo coja de un buen patín ahorita? ¿Cómo es? Mira su producto del tercer mundo. ¿Sabes? Las tercermundistas también pegamos duro. ¡Órale! ¡Órale! ¡No le saques! ¡Ya, no le nena, saques! ¡Ya, déjala! Naquita esta. Ella, ver, Naca. Sí. ¿Y tú qué? ¿Tú qué dices? A ver. ¿Eh? Tú pareces un tepescuincle. ¿Qué es eso? ¡Mírala! ¿Dónde vive? Se siente la muy europea y no sabe ni lo que es. ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? Es un perro, muy un fina. Perro, todo pelón, ceboso, y negro y feo. ¡Vámonos! ¡Y le dolió! Sí, hombre, no, y la Margarita es la más frustrada de las dos, porque como el Federico ni la pela, como anda con Leti, un día se lo voy a contar. Le va a doler. Ay, le va a doler. Y este también lo archivas, por favor. Perfecto. Ah, se me olvidaba preguntarte. ¿Depositaste ya la renta del mes? Sí, maestra. Estamos al corriente con la renta. Ahora cruza los dedos porque no nos la suban el mes que entra, que hay que renovar el contrato de arrendamiento. Ya sabes que las finanzas de esta academia no andan muy bien, que digamos. No sé si podríamos soportar un alza. Voy a tener los dedos bien cruzados, maestra. Gracias. Así que el dueño ha querido venderle a Carmen la casa donde está la academia, pero ella no se ha animado. Así es, señor. ¿Y está dispuesta a vendérsela a cualquier otro cliente? Sí, pero no le conviene, jefe. Esa propiedad está sobrevaluada y tiene bajo nivel de reventa. Hay otras propiedades que estoy... ¡Quiero esa propiedad! Ay, jefe, ¿no será que esto tiene que ver con el plan de atrapar a la mujer de la que me habló anoche? No te metas, Rivas. Haz tu trabajo y punto. Bueno, pero no se enoje, jefe. ¿Qué hay del contrato de arrendamiento? Vence en un mes. Pedir de boca. Entonces, ¿sí quiere que vaya preparando todo para la compra? ¿Eres tarado o te haces? A trabajar. La verdad es que el Rulo me agarró desprevenida, ¿eh? Se aprovechó de que estaba yo muy triste por lo de Mónica y ¡zas! Pero ahora que lo vea, me lo va a poner como chancla, no creas. Ay, sí. Para mí que te gustó que te besara. ¿Cómo crees, manita? Bueno, sí. Un poquito.
Es que sí me gusta bastante, pero como que todavía no me aviento, ¿no? Porque hay muchas cosas que me dan muchas vueltas en la cabeza y... Ay, ¿Rodrigo, Elena? Pues sí. Es que, como le decía Mónica, no es fácil dejar de amar a alguien después de tanto tiempo así de sopetón, ¿no? Y me lo dices a mí. Bueno, Chabela, es que tú ya no sientes lo duro, sino lo tupido. Estás igual que yo. ¿No? Ay, los hombres. ¿Para qué hizo Dios a los hombres? Hombres necios. Y la Leticia rayando, como siempre. ¿Qué volé? Impuntual. ¿Qué tienes, Leti? Nada. ¿Qué te pasa? Parece que fuiste a un velorio. No tengo nada. Ni que hubiéramos nacido ayer. ¿Qué traes? Dinos. No, lo que pasa es que no dormí bien. La bronca es con tu galán, ¿verdad? No, hombre. A Federico lo tengo bien agarradito. ¿Y cómo lo hiciste? Porque la onda estaba dificilona, ¿no? Sobre todo por lo de la Margosa. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué se traen, eh? Queremos decirte algo, ¿verdad, Leti? Es que... ¿Qué? Nada, olvídalo. Mira, Elena, lo que pasa es que... No, le vayas a decir lo de las cosas. ¿Qué cosas? Qué raro que no haya llegado la maestra todavía. No se hagan. Ya díganme. Tú, Chabela, que siempre nos andas diciendo que el pacto de amistad, que no hay que guardar secretos. Tú me deberías decir, fíjate. Lo que pasa es que... Es algo sin importancia. No te preocupes, olvídalo. Leticia, si no fuera importante, ya me lo hubieras dicho. Estoy esperando, a ver a qué horas. Buenos días. Voy a preguntarle cómo sigue mi padrino. Hola, maestra. ¿No sabe cómo sigue el papá de Mónica? Pues hablé muy temprano. Tu madrina me dijo que su condición no ha cambiado. Pero vamos a empezar la clase, ¿sí? Hoy vamos a hacer unos ejercicios sobre la voz. Ni crean que me voy a quedar recuerden, así, ¿eh? Por favor, que cada me deben una. Disque amigas. Ay, mi amor. Soy feliz, chiquito. Soy feliz. Vámonos lejos de aquí. ¿Sí? ¿Qué te parece? A una isla desierta. Un lugar donde podamos estar siempre tú y yo solos, mi amor. Lejos de toda la gente. Y yo creo que debe de haber algún rincón en la tierra donde la sombra de Federico no nos persiga, ¿no? Esa sombra está dentro de nosotros. Aunque nos vayamos a la luna, la culpa de haber traicionado a Federico nos perseguirá siempre. ¿Para qué huir de algo que no me va a dejar? Ptolomeo, es que... No me digas nada. No tiene caso. Lo mejor será disfrutar estos momentos, porque no sabemos cuándo se vuelvan a repetir. ¿Cómo está tu papá? Igual de mal. Tu mamá no va a cambiar de opinión con respecto a mí, ¿verdad? Supongo que no pudiste hablar con tu papá. Está muy débil. Se ve muy mal, Rodrigo. Es que si mi papá se muriera... Ayer fui a ver a Federico. ¿Qué? Eso, fui a su oficina a hablar con él. Mónica, no debiste. Pero lo hice. Estoy más segura que nunca que él es el traidor. ¿Qué te dijo? Que tú lo planeaste todo desde el principio. Que me enamoraste y quitaste a Roger del camino. Hoy me fue a ver un investigador para decirme que Federico me está echando la culpa del homicidio de Roger. Hasta eso, Mónica. Hasta eso. Ay, caray, me pregunto si Mónica seguirá con el taxista ese. Supongo que sí. No ha pasado mucho tiempo. Roger, insisto en que deberíamos ir a la policía y avisarles que estás vivo. No querrás que mueran más personas por tu culpa, ¿verdad?
¿Sabe qué, doña? Si quiere ya me voy de aquí para no causarle más problemas. No, no, Roger, no. No, no, haremos lo que tú quieras. Aquí te puedes quedar sin problemas. Nadie va a saber que estás vivo, pero no te vayas. No quiero volver a perderte. Es un desgraciado. No sé qué voy a hacer, Mónica. Tenemos que ser fuertes, echarle ganas para ganarle a mi primo. Mi amor, no quiero que mis problemas te hagan daño. No quiero que te pase nada. No te preocupes por mí. Ahora lo importante eres tú, mi amor. Hay algo que no te he dicho. Julio, el investigador que me fue a ver hoy, me dijo que también habían matado a su amigo, el comandante Rubio. Y que murió de la misma manera que Roger. No puede ser, Rodrigo. Esta es una pesadilla. ¿Cómo puede ser que Federico sea un asesino? Es mi primo. Tenemos que descubrir la verdad. Tenemos que denunciar a Federico. ¿Es usted Luis Villaseñor? Así es. ¿Tiene una identificación? Sí. ¿Ocupación? Soy el dueño de la cadena de supermercados de compras. ¿Qué sabe usted del caso que nos ocupa? El día 20 de mayo del presente año, un individuo se presentó en mi oficina diciendo que tenía una gran idea para una campaña publicitaria. ¿El nombre de ese sujeto? Rodrigo Suárez. Fue Rodrigo Suárez el que me vendió la campaña publicitaria. Margarita me saca de quicio, es intolerable. Si tomas café con Billy, te va a hacer daño. Ya, ya. Te lo he dicho hasta el cansancio, man. Margarita es una disonancia, un piano desafinado. No tiene armonía, ni ritmo, ni nada. Pobrecita, ¿qué fue lo que le dijiste? No, pues tampoco es para tanto. Es que se me puso el brinco en plena clase. Que tenía influencias en la academia y que no sé qué. A ver, ¿por qué no hablamos de notas más afinadas, no? Pues sí. A ver, ya les conté que Elena es... Ya, de Elena, ya. No, pero lo que no les he dicho es de... Ya, también, ya, todo nos dijiste, ya. Bueno, pues no les cuento nada. Y hablando de cuentas... Sácale, ahora sí, sácale. Aquí te dejo tu cuentita, a ver si ya me pagas. No te enojes, Rulis, malteadito, siéntate, bonito. Mi malteadito de chocolate. Mira. Yo te prometo no cantar en una semana, Rulis. Perdonado. Ya dijo. Mire, yo no conocía al tal Rodrigo Suárez hasta el momento en que se presentó en mi despacho. Poco a poco me fue ganando. Un día me ofreció la campaña publicitaria. ¿Era genial? Me pidió $200,000. Usted sabe que está prohibido cobrar cualquier cosa en dólares. Pero la campaña era tan original, tan efectiva, que le di todo lo que me pidió. $200,000. ¿Usted no sabía que esa campaña pertenecía a la empresa del señor Guillermo Sánchez Zúñiga? Pero por supuesto que no. Rodrigo Suárez me la vendió como si fuera su genial idea. No sabía que trabajaba para dos patrones. Yo no sabía que era un espía. ¿Qué necesidad eres, manita? No es para convencerte que salieras a tomar airecito, fue un rollazo. Sí, tenías razón, ya necesitaba aire fresco. Es que en los hospitales te impregnas de un olor horrible. Moni, ¿hablaste con el doctor? Con excepción de tu papá, Isabel, todos los doctores son iguales. Siempre te dicen lo mismo. Su condición es estable. Vamos a esperar a ver cómo reacciona el tratamiento. Dímelo a mí. Y ayer entramos al cuarto de mi papá un ratito y fue horrible. Está lleno de aparatos y apenas está despierto. Pobre de mi papá. Ya, manita, mira, se va a poner mejor, vas a ver. Y encima los problemas de Rodrigo. ¿Qué onda con eso, Rodrigo? De la patada. Ay, bueno, miren, hay que tener fe y ánimo. Todo se va a arreglar. No, Elena, mientras Federico siga a cargo de la compañía... ¿Qué tiene de malo Federico? Mira, Leti, tu novio o lo que sea, me quiere meter al bote, achacándome que me robé las ideas de una campaña publicitaria y se las vendí a la competencia. Y lo peor, me está echando la culpa
las muertes de Roger, el famoso comandante Rubio. Cada día estoy más seguro que fue él el que los mató. ¿Crees que sea suficiente con esto? Hay que presentar más pruebas, don Luis. Además, voy a traer a los ejecutivos que presenciaron las calumnias de las que fui objeto. Voy a la oficina. Cualquier cosa que necesites, yerno, ya sabes dónde localizarme. Lo más importante es que usted está vendiendo más que nunca, don Luis. Y que nuestra sociedad, pues, es perfecta. Ahora solamente faltan los detalles. Que consignen a Rodrigo. Y que se acaba de morir mi tío. No es el momento de pelearnos, sino de ponernos a pensar, ¿eh? Sí, Chabelita. Yo no sé qué haríamos sin ti. Si Federico fuera el culpable de robarse las ideas, ¿qué beneficio tendría? Eso es lo que les dije la otra vez. Federico es uno de los dueños. ¿Por qué él iba a cavar su propia tumba, eh? ¿Qué onda, mi amor? Que Luis Villaseñor, el dueño de la cadena de supers de la competencia, es el futuro suegro de Federico. Mira, el futuro suegro de Federico es mi papá. Se llama Pancho Bustamante y no es dueño de nada, ¿eh? Ja. Perdóname que me ría, ilusa. Quedamos en que íbamos a pensarlo, a pelearnos. Ya cállate, Leticia. Sí, yo por eso decía que no hay que pelear. Ahora me está cayendo el 20. Preñuda. Federico no perdería nada. Todo se va a quedar en familia. No es cierto. Entiéndelo. Su familia va a ser la mía, ¿eh? Federico no se va a casar con Margarita, sino conmigo. Sí, cómo no. ¡Cállate! ¡Ya, Leticia! ¡Cállate! Con permiso. Ah, hay algo más, Mercado. A sus órdenes. No sé si esto comprometa su ética profesional, pero... No, mejor no. Olvídelo. Continúe, señor Cantú. Claro que le pagaría muy bien. ¿De qué me está hablando? Quiero que me ayude a preparar una broma. Se trata de una boda falsa. Falsa. Ay, señor Cantú, lo que me propone es como de telenovela. La mayoría de las veces la realidad supera el drama de las telenovelas. Entonces, ¿es en serio? Claro que es en serio. Ay, no ponga esa cara. Estoy seguro de que usted ha hecho esa clase de trabajitos más de una vez. Me ofende, señor, yo... Ay, usted nada. Mire, Mercado, cuando hay dinero de por medio, no hay ofensas. Así que déjese de tonterías. De acuerdo. Arreglaré todo. Tengo un amigo que podría hacer de juez falso. En fin, yo le avisaré. Pero hay que irnos con cuidado. La ley podría castigarnos. No pasa nada. Ah. Solo voy a devolverle a una amiga la bromita que me hizo. Eso sí lo creo, que el papá de la Margarita sea el culpable de la ruina de don Guillermo, pero no Federico. Y dale con lo mismo. Mira, si tanto vas a defender a Federico, sería mucho mejor que te fueras y que no estuvieras presente en nuestras pláticas de amigas, ¿eh? Porque quién quite vas con el chisme. No soy tú, fíjate. Ay, ya. Ya, dejen de pelearse. Se trata de ayudar a Rodrigo, no de terminar nuestra amistad. Pero Elena tiene razón. No nos conviene que Federico sepa lo que nosotras hablamos, ¿eh, Leticia? Ay, miren, yo no le voy a decir nada porque estoy segura de que él es inocente y no tiene nada que ocultar. Así que despreocúpense. Sí, pues permíteme que lo dude. Bueno, muchachas, ya tenemos una pista. Hay que investigar a don Luis. Que cada quien piense algo y luego nos reunimos a ver qué vamos a hacer. Me parece muy bien porque yo ya me tengo que ir. Leticia está muy sospechosa, ¿eh? Y a mí se me hace que aquí la güera sabe algo. Acuérdense de lo que dicen de los secretos para que luego no hagan esto. ¿Qué onda, eh? ¿Es cierto lo que dice Elena? Ay, no, hombre. Tonterías. Adiós. Leticia, por favor, no vayas a decirle nada a Federico. Buena onda, Leti. Acuérdate que si descubrimos algo en contra del papá de Margarita, te va a beneficiar a ti también. Adiós.
Nos vemos. Adiós. Adiós. Amigo. Qué rara está doña Angélica, ¿no? Sí. La muerte de Roger le afectó mucho. Oye, ¿no se estará volviendo loca? ¿Quién sabe? Ya ves qué hora le dio por comer sola en la habitación del difunto. Caray, doña, de veras no sabe el gusto que me da que no haya rentado mi cuarto. Todas mis cosas igual, todo, qué bonito. Lo hice por cariño. No podía hacerme la idea de que estuvieras muerto. No, hombre, ni lo diga, doña. Ahora sí aprecio mucho lo que la vida me está dando. Ojalá pudiera ver a Moni, hablarle, tocarla, decirle que me perdone. Nunca es tarde. Sí, pero de seguro ella sigue con su noviecito este Rodrigo. ¿Sabe, doña? Hay veces que pienso que Mónica nunca me quiso en realidad. Averígualo por ti mismo y si ella tiene dudas, lucha por su amor. Pero limpiamente. Pues sí, eso es lo que voy a hacer. Pero es que no sé ni por dónde empezar. ¿Sabe cómo me siento? Como si hubiera vuelto a nacer ahorita. Lo mejor sería que le avisáramos al investigador ese, Julio, que estás vivo. ¿Investigador? Sí, Roger. Ya te dije que la persona que investigaba tu muerte falleció por esa razón. Lo siento, Julio. Hice lo que pude. Pero no puedes reincorporarte al cuerpo de policía. ¿Pero por qué? Siempre fui bueno en el trabajo. Pero tú te retiraste. Sí, fue por problemas de salud, pero... Como haya sido, Julio, no te...